En la madrugada de hoy se vio alterado el orden público en el corregimiento Guamalito del municipio de El Carmen. Según lo indicado por las autoridades, dos artefactos explosivos fueron lanzados en el casco urbano de esta localidad. Uno de ellos detonó en una zona aledaña a la institución educativa y por fortuna no causó afectaciones a la población. El otro fue dejado en cercanías a la subestación de policía. Dos granadas pues cayeron de mortero, cayeron ahí en la población, en las calles del municipio, el cual pues en este momento ya el Ejército Nacional está verificando eso, está pues ya con los artefactos para saber de pronto de dónde salieron y qué es lo que está pasando allá. Por su parte, el Ministerio Público en cabeza de la Personería Municipal de El Carmen manifiesta que ya se están tomando las medidas para garantizar la seguridad de toda la población. Desde la Personería Municipal pues hemos activado todas las rutas en lo concerniente a posibles hechos victimizantes con ocurrencia a la ocasión del paro armado nacional, y también pues invitamos a la población civil a que sigan las indicaciones de permanecer en sus viviendas en completa calma, evitar que los niños, niñas y adolescentes salgan de sus viviendas, dado que pues ya se tomó ya la decisión de suspender las clases en las respectivas instituciones educativas, hasta tanto no hayan unas garantías en seguridad para el regreso de los menores a las aulas de clases. Los artefactos explosivos fueron dejados en puntos estratégicos con el fin, según la fuerza pública, de afectar su integridad y la de la población civil. Hasta tanto, las autoridades municipales hicieron un llamado a los actores armados al respeto de la vida y la integridad de toda la ciudadanía.